Mercedes-Benz tiene mucha tradición off-road y la idea es hacer las pruebas aquí en Colombia también. Vamos a asumir el reto, a cumplirlo sin problemas, con vehículos de serie, sin modificaciones, la vuelta, salir y llegar. Nos vamos para lugares bastante inhóspitos, por lo menos para los que vivimos todos los días en la ciudad, así que creemos que las camionetas van a dar todo el resultado que estamos esperando. ¡Vamos! Nos encontramos en el desvío hacia Guateque, sobre vía de asfalto todavía. Camino realmente me ha gustado, yo no había tenido la oportunidad de coger esta ruta y definitivamente un Mercedes-Benz, una ML como la que estoy manejando, es lo máximo. Para Mercedes es un orgullo cumplir 125 años, fue la empresa que se inventó el vehículo automotor, entonces es un orgullo que esa empresa que se inventó el vehículo siga viva y siga así de bien como lo es Mercedes-Benz. Carro 4, tenemos un poquitico más de 3 cuartos disponibles. El 5 tenemos apenas por debajo de 3 cuartos. Hacemos el resumen del día de hoy, diría muy positivo, la camioneta nuestra se comportó muy bien, tuvimos un trecho bastante duro, sin embargo podemos ver que el consumo de combustible está muy muy bien. Inicial 0 al surtidor, diésel garantizado. Creo que nos preparamos ahora en unos minutos, me imagino que un baño y a descansar. Hoy es el segundo día de nuestra travesía Mercedes-Benz Off-Road. Vamos a tener un largo día. Son las 7 de la mañana y estamos dispuestos a salir. Manejando la GLK 280 con excelente rendimiento de combustible. El vehículo es supremamente estable, tiene buena reacción y muy muy buena elasticidad al acelerar. Terreno bien agreste, difícil, el vehículo se comporta a las maravillas, no hemos tenido ningún tipo de problema, a pesar de que creer que la suspensión y que la visual del vehículo es baja, el vehículo es lo suficientemente alto como para haber sorteado todos los desafíos que se nos han presentado hasta ahora. Diez minutos más y ya estamos andando de nuevo.
Es un vehículo que nos sirve para todo el proceso de carretera destapada, en donde él activa todos los sistemas de seguridad pasiva, frenos ABS, el módulo antideslizamiento y demás, para que tenga una mayor dirigibilidad del vehículo, dependiendo de la condición agreste del vehículo. Estamos sobre el ferry cruzando el río Meta. Hoy fue un día largo, los vehículos se comportaron muy bien por suerte. Estamos cruzando en este momento hacia la Primavera, un viajecito de hora y media calculo, y ya del otro lado nos disponemos seguramente a hacer camping y a descansar. Estamos en nuestro tercer día del off-road Mercedes-Benz 2011. Vamos a tener más o menos unos 150, 200 de terreno bastante difícil, destapado, con mucha arena. Acá está. Solo con el ingreso en la puntilla, ya la pérdida de presión que generó, lo señala ya el testigo del vehículo. DSR, que es un módulo que nos sirve para cuando tenemos descensos agrestes. Él nos controla todo el sistema de frenos del vehículo, nosotros podemos limitar la velocidad y nos ayuda a generar un mayor frenado en ese proceso de descenso, dependiendo de las condiciones de la operación. A pesar de la condición tan dura, no tenemos ningún ruido de desajuste de ninguno de los componentes del vehículo y esperamos ya tener 3 o 4 horas más de recorrido para llegar a nuestras casitas, felices de haber podido disfrutar todo el off-road de Mercedes-Benz 2011 y saber la pasión que se siente y el amor que se siente por esta marca. Muy chévere. Aquí estamos en el Centro Geográfico de Colombia, Altos de Menegua, en camino a Bogotá. Bienvenidos al vuelo de salida hacia la ciudad de Bogotá. Nuestro tiempo estimado de rodaje será de 1 hora y 50 minutos. Una experiencia súper positiva. Demostramos que realmente estas máquinas están hechas para durar. Una experiencia única. Mercedes-Benz es lo mejor o nada. Es una experiencia enriquecedora.
comprobamos lo que queríamos comprobar. Los vehículos son realmente excelentes en el todo terreno. Para Mercedes en el 2011, pues vienen muchos desafíos. Yo resumiría en esa palabra, desafío. Quedamos realmente muy satisfechos con el desempeño de estos vehículos. Fantásticos. Muy buen paseo, excelente compañerismo. Estuvimos realmente muy contentos. Súper, todo bien. Gracias, qué rico. Mercedes Off-Road, un éxito total y gracias por todo. Y este fue el Off-Road Mercedes-Benz 2011. Muchas gracias.